Hola chicos, ¿todo bien? Bienvenidos a más un video en este canal. Hoy vamos a hacer cochinha. Ese video es especial para mi amigo que le encanta la cochinha y lo llama de muslito. Así que hoy les voy a enseñar cómo se hace y le mando saludos, Gil. Bueno, esto para vos, después te hago llegar las cochinhas para que pruebes. Así que nada, vamos. Vamos a empezar por el relleno. Acá tengo 1 kilo de pechuga. Corté así en trocitos chicos para que sea primero más rápido de cocinar y después cuando se desmeruluce no queda muy grande, queda más chiquito. Y voy a cocinar con estos condimentos, que acá tengo 2 cubitos de caldo de verdura, pero puedes usar de pollo también. Tengo un poquito de cúrcuma, sal, ají y pimentón, pero los condimentos puedes poner lo que más te guste. Y voy a cocinar, primero voy a dorar un poquito el pollo y después voy a agregar 1 litro de agua para que cocine. Y bueno, cuando esté listo vuelvo acá. Mientras se cocina la pechuga, voy a poner también a cocinar 2 papas medianas cortadas en cubitos, así vamos ganando tiempo. Ya está listo la pechuga, ya la desmerlucé, quedó así. Y ahora vamos a condimentar, eso va un poquito de gusto personal. Yo voy a poner aceitunas y cibulé. Y también para dar un poquito de color, un poquitito de salsa de tomate o estrato de tomate. Si te gusta, también puedes poner cebolla. A mí no me gusta, no me gusta la textura de mortela, así por eso no lo pongo, pero si te gusta, listo. Ahora vamos a mezclar eso y reservar en tupper. Y vamos para la próxima etapa, que sería la masa de la cochinha. Bueno, acá tengo el caldo que cocinamos la pechuga con todos los condimentos que habíamos puesto. Acá tengo 1 litro que me sobró del cocimiento. Y también vamos a mezclar 500 mililitros de leche. Ahora llevamos eso al fuego para terminar nuestra masa. Bueno, ahora ya empezó a hervir la mezcla. Ahora vamos a agregar 800 gramos de harina de una vez. Tenemos que mezclar rápido sin parar hasta que cocine un rato y se despegue. Un entrenamiento. Bueno, después de cocinar más o menos en fuego por 5 minutos mezclando sin parar, ahora vamos a tirar acá en la piedra, vamos a mezclar con el puré de papa que hicimos, que habíamos cocinado las 2 papas, y tenemos que mezclar caliente. Así que cuidado para no quemar las manos, pero bueno, puede dejar que enfríe un poquito, pero la idea es que lo mezcle caliente. Voy a agregar el puré y vamos a mezclar hasta que quede homogéneo. Y la mesada está limpia. Lo limpié. Es un proceso que cuesta trabajo, pero el resultado es muy bueno, así que al final vale la pena. Vamos a quemar un poquito las manos, pero bueno. Bebé, ¿para quem você está fazendo essas coxinhas? ¿Para mí? Obvio, para la mejor mamá del mundo mundial. ¿Y nada para el muslito? Sí. ¿Nem para el galán? Para todos, un poquitito para todos. Bueno, ahora vamos a dar formas a nuestras cochinhas.
o muslito, como quieran llamar. En Brasil generalmente hay de tres tamaños. La grande, que es como para un lunch, para comer así, una salida rápida, estás en algún lugar y querés comer. Puedes hacer chiquitita, así medio de copetín y cumpleaños, fiestas. O puede ser medianas, que es lo que voy a hacer yo ahora. Así que ponemos un poquito de aceite en la mano para que no se pegue. Un poquitito nada más. Si puedo usar. Vamos a agarrar un poquito de la masa. Hacemos una pelotita. Lo abrimos así. Agarramos un poquito de relleno y lo cerramos así. Y vamos a hacer una puntita acá, así. Y ahora con la mano vamos dando forma a la cocina. Yo no soy muy buena para eso, pero con paciencia y tranquilidad sale. Y vamos haciendo varias de estas hasta terminar todo. Así que voy a hacer un par y dejo ahí pasando rápido para que vean más o menos cómo es el proceso. Acá hice algunas para demostración. Después voy a seguir mi trabajito que tengo para rato. Hacer molear. Ahora vamos a empanar las cochinillas. Vamos a pasar por leche primero y después por pan rallado, ¿sí? Así que agarramos, ponemos acá, ponemos acá. Yo hago así. Y acá tenemos nuestra cochinilla y lo vamos a ir separando. Crema, leche. Pan rallado. Y voilà, nuestra cochinilla. Ahora que tenemos empanadas nuestras cochinillas, ahora en la parte de la cocción. Puedes hacer frita, que es el más común de todo en Brasil, que queda riquísimo, pero se fríe en inmersión, tipo hay que cubrir totalmente la cochinilla. Y cuidado con el aceite para que no esté muy caliente, porque si no se quema por afuera y adentro queda medio frío. Y muy frío te va a hinchar de aceite y va a quedar feo, así que la temperatura justa para freír. Yo voy a hacer en la air fry y ya les muestro cómo quedó. Es más sequito, más sano. También puedes frizar y lo retiras un ratito antes de freír para que no esté congelado. Así que nada. Bueno, así quedaron las cochinillas. Yo dejé en la air fry por 15 minutos en 200 grados. Frita es mucho mejor, queda más dorada, queda más linda. Pero bueno, ahora vamos a probar qué tal. Hagan en la casa de ustedes, muy bueno. Hasta en la air fry quedó bueno, pero frita queda espectacular. Bueno, yo voy a comer, voy a seguir haciendo eso. Y bueno, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó, me das un like. Deja tu comentario acá si lo hicieron y si te gustaron o no. Y me sigan en todas las redes sociales, que es
arroba un escarpi por el mundo en Instagram y también acá suscríbete en el canal. Y es eso, nos vemos en el próximo video. Besito, bye.